Chromecast tiene como objetivo desarrollar sensores remotos de emisiones gaseosas que conjuguen la capacidad de medida de nanosensores de amoníaco y el envío de datos. Además, la impresión funcional permite la fabricación de estos sensores sobre soportes planos, de bajo coste. El esfuerzo conjunto de Semitec y las dos universidades participantes han hecho posible orientar el trabajo hacia la solución de un serio problema medioambiental, que a la vez tiene un impacto económico positivo en el agricultor, reduciendo los costes de fertilización. La emisión de gases contaminantes nitrogenados en suelos de uso agrícola está directamente relacionada tanto con el fertilizante utilizado como con las condiciones ambientales. Por ejemplo, las emisiones de amoníaco están estrechamente ligadas, por un lado, al uso de fertilizantes de base ureica y la aplicación de purines y estiércol en el campo, y por otro, a factores ambientales como la temperatura. En este proyecto, en Cropgas, Universidad de Navarra y Universidad Pública de Navarra, hemos evaluado conjuntamente la potencialidad emisora de varias fórmulas de base ureica junto al efecto de la temperatura.